Bueno, otros chicos, y bueno, volvió el fútbol, volvió la Liga Española. El fútbol ya había vuelto en Alemania, pero hoy volvía la Liga Española y con un derbi. Un gran partidazo, el derbi sevillano, Sevilla contra el Betis. La verdad es que había muchísimas ganas. El sábado, recordad, juega el Barcelona. Aquí estaremos, como no, para hacer el análisis. El domingo juega el Real Madrid, también estaremos aquí para hacer el análisis. Pero hoy ya es como, bueno, vuelve el fútbol en España. Ayer jugó el Rayo Vallecano contra el Albacete de segunda división, pero hoy volvía a la Liga y la verdad creo que volvía de una manera buena, con un derbi sevillano, Sevilla-Betis. Un derbi que siempre tiene mucha tensión, mucha, bueno, pues con la afición, ¿no? Como sabemos cómo es la afición del Sevilla y la afición del Betis, de las mejores aficiones que hay en España. Y hoy era un poco atípico, un poco triste todo, porque lógicamente no había gente en el estadio y se notaba. Se notaba que no había el ambiente sevillano que hay siempre, pero no deja de ser un derbi. No deja de ser un Sevilla-Betis, que sabemos la rivalidad que tienen. Y hombre, yo os digo una cosa, la gente volverá a los estadios, pero yo mientras prefiero que esté a puerta vacía, pero ver fútbol, disfrutar de los goles. El partido no ha sido un partidazo, ahí, uff, vaya locura. No, seguramente vaya mejorando según avance la competición. Ahora vienen después de un parón bastante largo, tal, a ver cómo están ellos físicamente y seguramente vayan mejorando. Aún así, ha tenido cosas interesantes, incluso polémica. Ya hemos tenido la primera polémica, empieza esto y primera polémica, un penalti que luego daré mi opinión de lo que me parece, que fue el primer gol del Sevilla. Aún así, creo que la victoria es merecida. El Sevilla ganó 2-0 a el Betis. Creo que el Sevilla jugó mejor, tuvo desde el primer momento mucho más claro todo, fueron a por el partido, y un Betis que a mí hoy me ha dejado mal sabor de boca. Un Betis que parecía que en los últimos minutos, luego hablaremos sobre ello, arrancaba, reaccionaba, pero hasta entonces hemos visto a un Betis, no sé si por el parón, si físicamente no estaban bien, pero la actitud y el juego, muy malos. Y hombre, hablamos que el Sevilla está tercero en la Liga y el Betis duodécimo. Por lo cual, a ver, el Betis está mal, ya no es de ahora, es que ya venía mal, por lo cual esto, cuidado. Cuidado con el entrenador, quizás lo echen, pero desde luego el Betis tiene equipo para estar más alto. El Betis tiene un equipazo y no están respondiendo, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con el análisis y como siempre, ¡vamos a ello! Comenzamos con el análisis del Sevilla-Betis, ¿no? Sevilla 2, Betis 0. Y empezaría mejor el Sevilla, más fuerte, más lanzado al ataque. Y el Betis, que le costaba mucho salir con el balón jugado. Una presión muy alta del Sevilla y que el Betis no era capaz. No era capaz de recibir pelota, de dar dos toques o tres seguidos, por lo cual dificultaba muchísimo la salida de balón. Y seguía apretando el Sevilla y en el minuto 9 al larguero. Al larguero le daría el Sevilla tras un disparo buenísimo de Ocampos, muy enchufado el argentino. Y también Reguilón por la izquierda. La verdad, la temporada que está haciendo Ocampos no es normal. Estaba haciendo una temporada grandiosa con el Sevilla antes del parón. El fútbol se para durante 3 meses, vuelve Ocampos y está igual que siempre, está igual. Y encima vino entre algodones a este partido, que decían que no iba a jugar, que estaba un poco así tocado, con molestias. Vaya partidazo. Gol y asistencia. La verdad es que Ocampos, como digo, en el minuto 9 ya un trallazo al palo. Y en el minuto 15... pues la cosa sería igual, mejor el Sevilla, aunque empezaba a darle más calma al partido, empezaba a aparecer un poco Canales. Canales tenía que aparecer, también Fekir, para ponerle un poco de calma, bajar un poco el ritmo e empezar a tocarla, porque si no el Betis no se encontraba con el balón, ¿no? Luego del minuto 20, córner a favor del Sevilla y Koundé de cabeza remataría y sería desviada por muy poco. Segunda ocasión clarísima del Sevilla a los 20 minutos. Clarísima. Y luego buena jugada en el 26 de Munir por la izquierda y De Jong de cabeza remataría y también sería desviada por muy poco. Otra ocasión, media hora de partido, más ocasiones, más acercamientos del Sevilla con palo incluido. El Betis no estaba. El Betis realmente poco peligro y no aparecía ni Fekir ni Canales como tenían que aparecer. Borja Iglesias también muy poco y era un problema grande, ¿eh? Luego del 38, Canales lo intentaría desde fuera del área, un disparo lejano que fue bastante bien, pero sería fuera y bueno, creo que Zu lo apropiado. No estamos llegando, no estamos haciendo nada, voy a disparar desde fuera del área para ver si por lo menos ellos, oye, dicen cuidado, que están ahí. Por lo cual, bueno, bien Canales por tirar desde fuera porque es la única solución que tenía el Betis. Luego bajó un poco el ritmo del partido. Es cierto que el Sevilla empezó muy fuerte, empezó, la verdad, que muy bien físicamente y luego
decayó bastante el partido en los últimos 10-15 minutos de la primera parte. Seguramente eso. Físicamente ya pasaba factura, los jugadores ya no estaban igual. Y bueno, creo que la segunda parte podía ser un factor importantísimo. De hecho, creo que podía ser la clave. El factor físico, a ver cómo llegaban a la segunda parte, ¿no? Luego del 45, antes del descanso, dispararía otra vez Ocampos, un trayazo bestial como dispara el argentino, y la pararía Joel, el portero del Betis. Muy bien, y llegaríamos al descanso, 0-0, mejor el Sevilla. Superior, dominó más, más garra, más ocasiones con palo incluido, bien Munir, bien Ocampos, Reguilón también muy bien, y el Betis muy mal. El Betis realmente mal, le costaba hacer jugada, no llegaba, y lo mejor para ellos, lo mejor para el Betis de esta primera parte fue el resultado, 0-0, era injusto. Y es una realidad. La segunda parte estaba abierta por el resultado y, como digo, el cansancio podía ser la clave de este partido. No habían aún los cambios, quedaban 5 cambios para cada uno. Hay que recordar que ahora hay 5 cambios para cada equipo, por lo cual, bueno, oye, tú cambias todo el equipo y pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? De hecho, comenzaría con un cambio el Betis. Iría Sidney y entraría Fedal. Y luego primer minuto y doble ocasión clara del Sevilla. Jesús Navas en bandeja se la dejaría a Jordán y Jordán no acertó a tirar. Y en segunda instancia tampoco acertó a tirar. La verdad que como que se trabó un poco con la pelota, pero ocasión clarísima al primer minuto del Sevilla. Es decir, el Sevilla volvió a salir enchufado. El Sevilla volvió a salir muy bien. Y el Betis, que tuvo el descanso para reaccionar y para decir, oye, ¿qué está pasando? Que no estamos jugando bien. Que nos están a punto de ganar en el derbi. Que el derbi en Sevilla significa todo. El derbi en Sevilla significa todo. Y oyes, el Betis que no reaccionaba. Luego, muy buenos minutos del Sevilla, seguían cerrando al Betis en su área. Y en el minuto 53, penalti a favor del Sevilla. Polémica. Polémica porque fue una falta de Bartra a De Jong. Para mí, penalti riguroso, la imagen es esta que vemos aquí. Y bueno, lo toca ligeramente. Yo creo que salta y le toca un poco con el codo ligeramente aquí atrás a De Jong. Es cierto, ojo, que la pelota iba para De Jong. De Jong parece que iba a rematar y eso parece que, bueno, es un ligero toque. Lo puede desestabilizar un poco en el aire y, bueno, puede ser que se haya dejado caer, pero es cierto que lo toca cuando la pelota le iba a él. Para mí es riguroso. Para mí penaltito. ¿Se puede pitar como penalti? Se puede pitar, ahí está. El VAR no entró porque en esas jugadas se supone que es lo que interprete el árbitro. Como digo, si no se pita, no es un drama. Para mí no sería polémico si no se pita. Y si se pita es un poco más lo mismo. Se puede pitar, porque es cierto que lo toca. Es decir, hay contacto, están saltando, te toca un poco, te puede desestabilizar lo suficiente como para no llegar a la pelota. Se puede interpretar así, es verdad. Pero para mí penaltito. Para mí no es un penalti claro. Repito, se puede pitar, pero penalti claro, para nada. Dispararía Ocampos y se adelantaba el Sevilla 1-0, gol de Ocampos, aún así, pese a la polémica, gol merecido, el Sevilla estaba apretando más, estaba jugando mejor, estaban llegando, ocasiones, se merecía el gol, 1-0, y luego seguía apretado el Sevilla, poca reacción del Betis, muy poca. Luego del 61, córner del Sevilla, remataría de tacón Ocampos y remataría Fernando luego de cabeza y golazo, jugada ensayada, jugada de pizarra, aunque siento que el taconazo de Ocampos es una maravilla, que le da de tacón y mete un centro y remata a su compañero Fernando. 2-0 y el Sevilla que sentenciaba el partido, muy superior el Sevilla. Y luego del 68, cabezazo de Borja Iglesias, se iría desviada por muy poco. Luego entraría Loren por Borja Iglesias y entraría Joaquín. Y luego Ocampos se iría, partidazo del argentino. Y De Jong también y entraría Yendesiri, ¿no? Y bueno, justo después lesión de Munir, sería sustituido por Suso y a partir de ahí el Betis empezó a jugar mejor. Creo que la entrada de Joaquín y de Loren cambió el partido. Joaquín es cierto que tiene casi 40 años, por lo cual entiendo que no salga de inicio. Loren no lo entiendo. Es de los que más goles llevan y Borja Iglesias es muy bueno, pero realmente este año está rindiendo mucho mejor Loren que Borja Iglesias. Luego, minuto 76, ocasión clarísima del Betis. Lainez por la derecha se internaría en el área el mexicano. La verdad es que los minutos que jugó muy bien el mexicano. Pasa atrás y Loren por muy poco no metería el 2-1. Pidió penalti al delantero del Betis. Pidió penalti. También se puede interpretar como penalti, cuidado. Luego del 81, Joaquín tiraría por poco y apretaba al Betis en los minutos finales. Apretaba al Betis. El Betis, de hecho, físicamente, llegó mucho mejor a los últimos minutos de partido, muchísimo mejor que el Sevilla, pero demasiado tarde. El Betis reaccionó ya con el 2-0. El Betis pudo marcar algún gol, al final pudo marcar algún gol. Pero como digo, hasta el 2-0 el Betis no hizo nada. Reaccionó demasiado tarde, los cambios demasiado tarde. Porque luego, como digo, en los últimos minutos, 10-15 minutos, el Betis encerró al Sevilla en su área. Pero, aún así,
Ganó el Sevilla, para mí, merecido. Jugó mejor el Sevilla. Más ocasiones, más garra, mejor físicamente, quitado los últimos minutos. Y el Betis, que me ha decepcionado. Pero bueno, se lleva el derbi el Sevilla, gana el derbi el sevillano. Inyección de moral y vamos a ver cómo continúa la jornada. Ahora, por supuesto, quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el partido. Si lo habéis visto, si no lo habéis visto, ya sabéis, dejadme todo en los comentarios. Apoyadme con un enorme like si os ha gustado este vídeo, este análisis. Suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.